Hola, ¿qué tal, amigos? Mi nombre es su amigo servidor Eduardo Leal. Estamos transmitiendo desde la avenida Morones Prieto, de este a oeste, cruz con Revolución, en el municipio de Guadalupe. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Bueno, es el río Santa Catarina, donde ya empezó a agarrar fuerza por todos estos escurrimientos que se están presentando, por esta onda tropical que ya está tocando tierra en este momento en Tamaulipas y está dejando estas fuertes inundaciones. Bueno, el río Santa Catarina ya está agarrando fuerza, ya hay corriente significativa y no podía faltar la basura, toneladas y toneladas de basura que estamos viendo aquí en las imágenes. Ya agarró fuerza por todos los escurrimientos que está dejando por la Sierra Madre Oriental. Hay que tener mucha precaución porque a partir ya de ese momento ya todos los arroyos y ríos ya están agarrando un volumen significativo de agua y apenas empieza lo bueno, empieza a llover más fuerte en la tarde de hoy y mañana va a ser cuando deje más descarga de lluvia esta onda tropical. Para hacer una comparación, se esperan de 150 milímetros a 300 milímetros, cuando el Alex dejó 600 milímetros. Entonces, para que tomen su precaución, ya que se espera que deje la mitad de agua del Alex. Y confirmando, no es huracán, es una lluvia atípica, una depresión tropical. Está completamente cerrado el cielo, sigue lloviendo fuertemente, van a empezar los vientos, la tormenta eléctrica y más fuerza de la lluvia. Ya el poder de la absorción de la tierra ya no es suficiente, entonces por eso ya se vienen estas crecientes en los arroyos y los ríos. Prácticamente aquí donde estoy, el río estaba completamente seco. Ya lleva un gran volumen de agua. Y la fuerza de la lluvia se espera de hoy en la tarde hasta mañana. Es el punto más crítico. Y si ya van crecidos los ríos, con esta agua va a aumentar más la corriente y también su cauce. Extremen su precaución, vamos a ir transmitiendo de diferentes partes. En la región citrícola también ya el río Ramos lleva un gran volumen de agua. El río Pilón también. También el río que viene de Iturbide, que estaba completamente seco, hacia Linares, ya lleva gran acumulación de agua. También nos comenta que ya se desbordó en la parte alta de la sierra por Santiago, también lleva una gran significativo de agua. Arroyos secos ya llevan agua y posiblemente puedan cerrar a la avenida que va de la sierra a Santiago, a lo que es Ciénega de González. Sigan al pendiente, vamos a seguir recorriendo, van a seguir las lluvias. Lo que nos comenta el director de protección también, a que no hubiera más incidentes. Por mi parte es todo. Soy Eduardo Leal, transmitió para Internauta Noticias. Vamos a seguir al pendiente, no se desconecten.